¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy les traigo un haul que me hace muy feliz hacerle hauls porque yo siento que a ustedes les gustan mucho estos videos. De hecho, en mi video anterior, que también fue un haul, fue un haul muy cortico, fue de 4 piezas y algunos de ustedes me dijeron como que un haul de 4 piezas no es un haul, queremos videos largos. Entonces estoy aquí para complacerlos. Así que sí, hoy les traigo un haul de ropita, pero quiero que este video sea algo diferente. Entonces se me ocurrió que en vez de yo mostrarles la ropa y en una parte de la pantalla poner cómo me queda, creo que el día de hoy simplemente me voy a probar la ropa y ya con la ropa puesta decirles qué pienso de la pieza y tal. Porque me ha pasado que yo se las muestro y les digo, ah, super cool, me encanta esto, no sé qué. Y luego cuando me la pruebo, hay ciertas cosas que noto que no dije en la explicación. Entonces quiero que pues yo me dé cuenta que tan bien me queda la pieza, qué tan buena es la calidad, pero con ella puesta. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a estar hablando de cada una de las cositas que me pedí, pero con ellas puesta. Me voy a callar y vamos a comenzar con este video. Quería dejarles saber que esto es en colaboración con Yes Style. Aquí les voy a dejar mi código de descuento por si ustedes quieren comprar alguito, pues que les descuente mucho dinerito. Y también en la cajita de información les voy a estar dejando todos los enlaces para que ahí le piquen y les lleve directamente a la pieza. Entonces ya, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lo primero que me pedí, o sea, lo primero que me voy a estar probando es este vestidito. Miren qué bonito está. No me queda del todo súper apretado, me queda así como un poquitito aguadito y me gusta eso para que no sea así tan... O sea, a mí la ropa apretada me estresa muchísimo. Y bueno, como ven, no es tan corto, es más o menos larguito, me gusta muchísimo. Y yo ahora mismo tengo puesto unos tenis y miren qué lindo se ve con tenis. Wow, me gusta muchísimo cómo se ve. Es un color súper bonito, es de unas flores, es blanquito pero tiene unas florecitas azulitas, no sé si la puedan ver ahí, se ve súper bonito. La tela se siente súper rica, está suavecito, está fresquito, me gusta mucho. ¿Qué ustedes creen? Díganme, me van comentando ahí abajito cuál es su prenda favorita, si la 1, la 2, la 3, la 4, ustedes me dicen, ¿ok? Bien, lo otro que me pedí es esto de aquí, que también es un vestidito, que este me encanta muchísimo, es totalmente en gris y entonces aquí... Me tengo que poner muy para atrás para que lo puedan ver. Y tiene una abertura. ¿Ven qué bonito se ve? Se ve súper lindo. Miren, ese detalle aquí me encanta. Estos son como unos botones de metal. Se ve súper lindo. Es súper sencillito. Es un color entero. No tiene dibujos, no tiene nada. Simplemente tiene este detalle acá. Y es grisecito completo. Me gusta muchísimo. Déjenme ver si me lo pueden ver. Este es un tilín más cortito que el otro. La tela también se siente de muy buena calidad. Este es como más gordito que el otro. Como que se siente la tela un poquito más gordita. Me voy a acercar para que puedan ver como la textura que es de la tela. No sé si la puedan ver. Pero bueno, muy lindo. También con tenis se ve súper cool. No sé, con unos tenis grises tal vez. Súper lindo. Bueno, también me pedí este pulovito de aquí que está súper ancho. Sí, yo no me pido pullovers anchos. No soy yo. Me encantan. Esta tela está tan deliciosa. No les puedo ni explicar qué tipo de tela es porque no tengo la menor idea de qué tela es, pero se siente tan rico. Cuando yo me lo pedí lo pensé muchísimo porque la textura que se veía en la foto, o sea, como yo lo veía en la foto sentía que me iba a dar un calorón horrible. Porque tengo otro pullover de Yes Style también que me encanta muchísimo, pero en la foto se veía muy similar a este como se veía en la foto. Y ese me da tremendo calor. Y este cuando llegó no es para nada esa tela y estoy feliz. Feliz porque me encanta. Miren qué hermoso. Está muy lindo. Miren qué lindo. Está hermoso, me encanta, está deli, está súper anchito, me encanta eso. Y las letritas son en moraditas, como la pueden ver ahí. Simplemente con las letras le da el toque para que no se vea tan plano. Como que, no sé, me gusta muchísimo. Esto con un pantaloncito, tenis o un chorcito y tenis, se ve súper lindo. Yo soy la más feliz del mundo usando ropa aguadita. Lo amo, me encanta. Ok, miren este. Como les dije, yo amo los pullovers anchos, así la ropa oversize, pero ya creo que esto es un extremo. O sea, ya esto me fui del extremo porque este está gigante. Miren, parezco una carpa. Pero no sé, siento que está súper lindo. Este lo había visto muchísimo en TikTok, se lo había visto a personitas en Instagram. Y dije, wow, necesito pedirme uno de estos porque me encantó y lo estaba buscando porque yo creía que estaba en otra tienda y nunca lo encontré. Entonces lo vi en ese style y fue como... Y aquí soy y me lo pedí. Está lindo, lo amo. Esa onda de negro y blanco me encanta, me gusta muchísimo. Ahora se está usando demasiado como la ropa de muchos colores. Por ejemplo, un abrigo o algo así que tenga una manga azul, otra rosada, aquí verde, amarillo, la capucha, ¿saben? Como que no se ve igual, entonces esto va más o menos por esa onda.
y me gusta. Yo lo noto como muy grande, pero me está empezando a gustar. Miren qué lindo se ve. Díganme qué creen. A ver si me pongo un cinto. Uy, sí, tal vez con un cinto negro o un cinto transparente que yo tengo. Ay, no sé, ya luego veré, pero me gusta muchísimo. La calidad está súper buena. Se siente la tela. Bueno, es que yo creo que a simple vista se puede ver cuando algo está bien. Y eso está divino, espectacular. Ok, de todo el haul, tengo que decir que este es mi favorito. Este scrunchie no me pega, no me pega para nada, pero es que lo tenía puesto con el pullover que ustedes me vieron al principio del video y sí pegaba, así que obviémoslo. Este de todo el haul es mi favorito. Es tan gigante como el anterior que les mostré, pero este es un poquito menos gigante, pero está hermoso. Es que lo amo intensamente, yo sí, ay, lo amo. Dice Barbie, es de una colección enterita, enterita que Yes Style tiene de Barbie. Tienen un montón de cosas, un montón de ropa de Barbie y wow, esto es que no lo puedo superar. Es demasiado lindo y este sí es ancho así de por sí. Porque en la foto cuando yo lo vi, sabía lo que me atenía. O sea, sabía lo que me esperaba porque en la foto se ve enorme. Y yo dije, no me importa, lo quiero. Quiero parecer una carpa, que si viene un viento me vaya volando. El tono rosado que tiene es que lo amo. Lo amo. Está muy bonito. La, donde dice Barbie es como... en un degradado de colores. Estoy así moviéndome para que lo puedan ver. No es que esté bailando ni nada. Bueno, miren. Es como que tiene muchos colorcitos. Se siente súper lindo. Ay, esto me encanta. Bueno, la otra pieza que me pedí es este pulovito de aquí también. Que está súper, súper bonito. Este es el mismo material que el que decía... o sea, el que tenía las letritas aquí en morada. El que les expliqué de la tela y tal. Bueno, ese es el mismo material y lo amo. Me encanta demasiado. Me gusta muchísimo. Aquí tiene esta florecita que es como de una gomita. De hecho, no sé si pueden ver como que brilla. Bueno, es ese material. Y bueno, este me lo pedí más que nada para combinar con mi pollo. Porque aquí tengo algunas cosillas que son de él. Y miren el que le pedí a él. Bueno, es igualito al mío. Pero me extrañó muchísimo porque el de él, el pullover, no es el mismo material. Entonces estoy confundida. Pero bueno, miren, es igualito para que combinemos. A mí me gusta mucho tener ropita igual, entonces miren. Aquí pueden ver en el de él el material como es. Está súper, súper lindo, está súper bueno. Me gusta mucho. Y lo otro que le pedí a Pollo fue este pulovito. Está súper bonito también. Es como el mismo materialcito de este. Está súper lindo, es blanco, pero es como que tiene un degradado de negrito abajo. Es como que empieza siendo negro muy oscuro, gris, hasta que se convierte en blanco. Está súper, súper bonito también. Creo que nunca había pedido ropa de hombre en Yes Style. Solamente de hombre había pedido unos tenis que también los cogí para él. Y dije, quiero probar la ropa de hombre, a ver qué tal. Y entonces pedí estas dos cositas. Ya, eso era todo. Lo de pollo. Ahora continuemos con más cositas mías. Bueno, lo otro que me pedí fue esta blusita de aquí, que me la pedí porque estos tonos ahora, en esta temporada que viene, se va a poner muy, muy en tendencia. O sea, normalmente estos son los tonos de otoño, así como cafecitos, naranjitas, café oscuro, grisecitos, también me gusta mucho, rojo. Bueno, ya rojo vino es como más para la Navidad, según yo. Son los colores que a mí me gustan en esta temporada. Y me pedí esta blusita que es súper sencilla, pero es de estas que van así ahora. Ah, por cierto, tiene unos rellenos, tiene unas esponjas que miren esto, el par de tetas que no tengo que se me ven. Es como que, ¿en qué momento? Me gustó mucho, ni siquiera sabía que lo tenía, me la pedí porque me gustó. Pero bueno, una ayudita no viene mal. Y bueno, ya, ese sí, ese tono me gusta muchísimo, es súper suavecita, es como muy fresquita. La blusita es así como recta, pero si haces así, el nudito es de estas que se encogen y se ven súper bonita. Luego que le puedes hacer un nudito o lo puedes dejar así suelto. Me parece que se ve súper lindo. Ven como el plieguecito aquí. Se ve súper, súper lindo. Me gusta. Por atrás es así. Súper también sencillita. La tela muy buena. Esto que ven aquí, ven, son como las gomas esta que trae esto. Esto no me gusta mucho porque se levantan. Como que se sube la goma y se ve. Entonces está como defectuoso. Más o menos básicamente esta es la blusita. Está súper bonita. Y ya por último, lo otro que me pedí fue este vestidito de aquí. Que, oh por Dios, está hermoso. Miren qué lindo. Tiene este huequito aquí. Entonces esto aquí es como fruncidito, como la blusita que les enseñé anteriormente. ¿Ven? Entonces yo le hice un lacito y se ve tan lindo. Miren qué hermoso. Este es como un poquitito más cortito, pero se ve súper lindo. Lo raro que tiene es que, no sé si lo pueden notar, que aquí tiene como una bolsita así que se le hace. Pero es en este pedacito aquí nada más. Lo demás viene súper entallado. Pero aquí como que se hace esta cosa rara, pero yo creo que si lo voy bajando así como que ya, se arregla. Es negrito, de color entero, o sea, no tiene nada más. Pero a mí me gusta muchísimo la ropa así, entonces me encanta.
Esto pega con unos tacones, te lo puedes poner supongo que con sandalias también. Creo que lo puedes usar tanto de día como de noche, pero depende de los zapatos. Porque por ejemplo, si te lo pones con unos tenis, así como los míos blancos, ve como que lo puedes usar de día muy bien. Pero estos fácilmente te lo puedes poner con unos tacones y ya está hecho una ropa de noche. O sea que es depende de los zapatos. También lo puedes como elevar con accesorios, con una cartera, cosas así. Entonces ya, es como que ven, vas definiendo en qué horario te lo quieres poner. Pero me encantó demasiado, familia. Ustedes déjenme en los comentarios cuál fue la pieza que más les gustó para yo saber. Y también cuéntenme qué otras cositas les gustaría que yo estuviera probando para muchísimo gusto hacerlo. Bueno, manzanitas, ese fue todo el haul del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, por favor, no se olviden de regalarme un like y suscribirse por aquí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia. También los invito a que me sigan en mi Instagram, que es yancy.arencibia. También les voy a estar dejando por aquí mi arroba para que lo encuentren más fácilmente. Y recuerden que en la cajita de información están todos los enlaces, está mi código, está todo para que les sea muchísimo más fácil a ustedes en caso de que quieran comprar algo. Yo estaría muy feliz que usaran muchísimo, muchísimo mi código. Y si lo hacen, también me pueden mandar una captura de pantalla a Instagram y así yo los puedo estar siguiendo. Y bueno, por último, pero no menos importante, no te olvides por favor de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un videito nuevo YouTube te avise, porque a veces no avisa, entonces para que no te pierdas ningún video, prende la campanita. Los amo muchito y les mando un besito. Bye. A veces me pongo nerviosa porque no sé qué decir y no puedo creer que todavía me ponga nerviosa haciendo videos, pero bueno. Bye.